Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a una nueva reacción donde vamos a ver el nuevo tráiler que ha salido de Dragon Ball FighterZ, donde ya nos van a mostrar jugablemente, al menos, eso es lo que pone en el título. Vamos a ver en movimiento, ¿no? Jugabilidad y tal, a Black Goku, Bills y Hit. Así que bueno, con muchas ganas me he levantado esta mañana, lo he visto. Bueno, primero vi que habían posteado unas imágenes, ¿no? De los personajes ya en buena calidad, no los scans, esto que tuvimos, ¿no? En el anterior vídeo. Aquí ya vi imágenes de buena calidad y acto seguido vi que también teníamos nuevo vídeo, tráiler, llamadlo como queráis. No iba a hacer este vídeo porque básicamente cuando se ha anunciado algún personaje o algo nuevo en FighterZ, siempre eran, pues bueno, vídeos de 30, 40 segundos y creo que eso tampoco merece mucho la pena. Pero me fijé que curiosamente este nuevo tráiler dura más de 2 minutos. A lo mejor enseñan nuevas cosas o es algo más extendido. También es cierto que son tres personajes, ¿vale? Los que tienen que mostrar. Pero bueno, me llamó la atención eso, ¿no? Que la duración era mayor. Así que, sin más, vamos a darle caña. Vamos a ver qué tal. Empezamos con esto ya. Unreal. ¡Ya veo, Frieza! Bueno, Frieza reventando a Krillin en escenas, ¿no? Cinemáticas de la historia. Joder, es que parece el anime, ¿no? Es que parece mejor que el anime. Está súper bien hecho, fijaos. Es espectacular. ¡Oh, temazo! Hostia, se ha visto ahí a Trunks reventando a Mecha Freezer. Vale, Golden Freezer, Blue. Y un poquito se ha visto de Bills. ¡Madre mía, cómo hypea esto, gente! Increíble, increíble. Vale, el final, ¿no? De Freezer cabreado cuando va a reventar. ¡Oh, Son Gohan nivel 2! Maravilloso, contra Cell. Épico no, lo siguiente. De todas maneras, no os preocupéis porque os voy a dejar el tráiler abajo, ¿vale? Para que podáis disfrutarlo sin completamente, ¿vale? Sin mi comentario, sin nada. Os lo dejo en la descripción. Vale, Gotrunks. Gotrunks en nivel 3. Bueno, adiós, Buu. ¡Oh! Aquí está lo nuevo, gente. Bills y Wai. Qué épico, tío. Se ha visto que Whis, ¡hostia, qué locura, ¿no? Black Goku. ¿Cómo ha molado lo de Hit, tíos? Guadaña Style con Black Goku. Es que no podía hacer de otra manera. Fantástico. Brutal. El final de la batalla de los dioses. ¿Has visto Hit cómo mola? Dragon Ball FighterZ. Brutal. Vamos a pausar esto. Ahí está. Bueno, pues sinceramente, genial, ¿vale? Pintan muy bien los nuevos personajes, sus habilidades. Hit me ha molado un montón. A ver, los que hemos visto Super, Dragon Ball Super, ya sabíamos el estilo, ¿no? Digamos el estilo jugable que tenía, digamos, Hit. Y joder, pero verlo aquí con esa animación tan bien hecho ha molado un montón. Y Black Goku y Bills, pues bueno, pintan de la hostia. Si queréis, vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es volver a ver el tráiler. Esta vez, completamente en silencio. Vamos allá. Sale hacia atrás y al lío. También así volvemos a ver lo de Hit, que ha sido todo muy rápido. ¡Nani! Es genial, tío, es genial. La música seguramente me meta un copy épico, pero me da igual.
esta parte es muy guapa. Qué guapo los ataques de Hit. Súper chulo, sí señor. El tema de... cuando mete con la guadaña, tío, el... se ve así la cara, tío, súper guay. No sé. Y el, y cuando con Zamasu, el golpe este combinado. Muy chulo. Vale, vamos a pausar esto. Sí, aquí 2018. Bueno, ya realmente no queda... no queda mucho. Tengo muchas ganas de darle caña. La historia también... vale, la historia realmente nos van a mostrar lo que ya sabemos, ¿vale? En el modo historia me refiero. Lo de Krillin, lo de Gohan en Super Saiyan de nivel 2 contra Cell. Los momentos álgidos, ¿no? Los momentos ultra épicos que todo el mundo recuerda de Dragon Ball y que hemos visto en tantísimos juegos, ¿vale? Los hemos vivido muchísimas veces ya en muchos juegos de la franquicia que han ido saliendo con los años. Pero es que verlos con esta calidad es... o sea, es apoteósico, ¿vale? No me importa nada volver a verlo otra vez. Volver a vivir otra vez esos momentazos que tuvo la serie original y que, joder, ahora también vamos a tener incluso momentos épicos, ¿no? De Dragon Ball Super, que está muy bien tenerlo también, por supuesto. Así que nada, gente, dejad un buen like si os ha gustado en los comentarios. Como siempre, me podéis dejar lo que queráis y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un abrazo.